Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de hoy, DRCLAS Film Series, El Presente del Ayer, donde discutiremos el documental Tempestad de Tatiana Huezo. Muy bienvenida, Tatiana. Hola, muchas gracias. If you do need interpretation, please click on the globe icon at the bottom of your screen and you can listen to the conversation in English. Mi nombre es Marcela Ramos, soy la directora del programa de arte, cine, cultura del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard, DRCLAS. Este evento es el cuarto y último de nuestra DRCLAS Film Series de este año, que tiene la particularidad este año de haber sido curada por dos de nuestros alumnos de doctorado del Departamento de Literatura y Lengua Romance, Ignacio Azcueta y Rodrigo del Río, quienes curaron las cuatro presentaciones que tuvimos este año, incluida esta, y a quienes aprovecho de agradecer todo su interés, el input en esta serie, y felicitarlos por el gran interés que ha generado. Es parte de nuestro objetivo que nuestros estudiantes participen activamente de la programación del centro y que esta programación apoye sus temas de investigación académica, así que estamos muy entusiasmados con la serie y muy entusiasmados además hoy porque tenemos a otra de nuestras estudiantes de moderadora, a Gabriela Poma. Bienvenida Gabriela también hoy. Gabriela es estudiante de doctorado del Departamento de Literatura y Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. Su enfoque de investigación incluye la literatura, poesía y arte visual de Centroamérica contemporánea, la migración, el transnacionalismo y la perspectiva diaspórica, entre otros. Dejo a Gabriela que les cuente más sobre su investigación y que nos pueda presentar a nuestra invitada de hoy, pero les comento un par de datos prácticos antes de partir. El seminario está siendo grabado y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube dentro de los próximos días. Todos los que se han registrado van a recibir el link y podrán ver el evento ahí y también podrán ver las últimas tres funciones que fueron Ficción Privada de Andrés Vitela, Zurita Verás No Ver de Alejandra Carmona y The Dead and the Others de René Nader y Joao Salavisa. Están todos disponibles ahí en YouTube y les dejamos además en nuestro chat acceso a nuestras redes sociales donde pueden tener información sobre el resto de nuestros eventos. El chat que ven abajo simplemente van a recibir esa información, pero a través del Q&A, en las preguntas y respuestas, pueden, y por favor háganlo, en cualquier minuto durante la charla, manden sus preguntas ahí para nuestro invitado, y al final de la sesión la estaremos respondiendo. Así que los dejo ahora con Gabriela para que parta con su presentación. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Bienvenida, Tatiana. Para mí es un gran honor tenerte aquí con nosotros esta tarde y hablar un poco sobre Tempestad. Tempestad, el documental de Tatiana Huezo, estrenado en 2017, narra la historia de dos mujeres cuyas vidas se iluminan entre sí. Miriam, una mujer inocente que es detenida y acusada de trata de personas para luego ser transformada en pagadora, y a quien no vemos pero solamente escuchamos. Y Adela, una mujer que busca a su hija secuestrada y desaparecida hace más de 10 años. Tempestad exhibe las dinámicas de diferentes figuras que articulan el drama de la violencia. Los pagadores, el contador, el migrante, la doble figura del sicario, la policía, las víctimas. Y sin embargo, no literaliza el drama en ningún momento. La película moviliza recursos estéticos para evocar afectivamente a la violencia y sus efectos, las continuidades entre la muerte y la vida. Como espectadoras, la película nos hace preguntarnos acerca de cómo colectivamente salir del ciclo de la violencia, la impunidad y la complicidad institucional, y hasta qué punto el cine puede ser un espacio para meditar estos problemas. Rigo Tobar, hijo de Matamoros, en su lamento de amor, le pregunta por la noche a las estrellas que le digan si se acuerdan de su amor, pero solo consigue una lánguida luz en la oscuridad. En la oscuridad de nuestras salas, la luz del cine quizás nos permita comenzar a elaborar alguna esperanza para detener estos ciclos de violencia. Tatiana, nuevamente, muchísimas gracias por venir. Para empezar, quería abrir con una pregunta
pensando un poquito en el lugar más pequeño, venía de hacerlo y ese documental trata sobre la guerra civil en El Salvador. Tempestad trata sobre la violencia en México. ¿Qué te llama a la violencia y por qué eliges el documental como medio? Bueno, hola Gaby, es un gusto para mí también estar aquí con ustedes y que sea una compatriota con quien compartir este momento. Muchas gracias por las palabras hermosas con las que has abierto este espacio. Realmente no, la violencia no es un tema que yo elija conscientemente, tal vez inconscientemente sí, pues porque vengo de un país de origen en donde hubo una guerra civil, ¿no? En donde muchos familiares míos fueron desaparecidos, muertos, y aunque es una guerra que yo no viví, sí la viví de lejos y años después quise regresar a entender qué era lo que había sucedido en ese lugar y qué era lo que le había sucedido a gente a la que yo amaba, ¿no? Y tal vez mi primer gran encontronazo con lo que significa la muerte, la pérdida, de lo que significa la guerra, que es algo difícil de concebir, lo que significa al interior de un ser humano, al interior de una familia. La experiencia de haber hecho esa película siento que me marcó con mucha fuerza y que de alguna forma me preparó en ese territorio para la película que seguía, que era Tempestad, ¿no? Que es otra guerra, que es una guerra que sí vivo, que sí viví y que continúa, ¿no? Una guerra invisible que hay en México y que estuvo más agudizada en el sexenio de Felipe Calderón, pero que ahí está y que ahí sigue, ¿no? Y digamos que la película Tempestad llega a mis manos sin haberlo planeado demasiado. No es que yo quería hablar sobre la trata de personas o sobre desaparecidos, aunque ya esta cosa de los desaparecidos ya estaba muy adentro de mí, de mi inconsciente, de mi vida, en fin, ¿no? Pero Tempestad nace 2 años antes de rodar la película, justamente cuando una de las protagonistas, que es Miriam, viene a casa a buscarme para reencontrarnos después de muchos años de no vernos, por lo menos 8 años de no vernos. Ella acababa de salir, hacía un año que había salido de la cárcel y vino de visita a México, a mi departamento. Ella es alguien muy cercano a mi vida. Quisimos estudiar cine juntas en su momento, jalábamos cables en una de las escuelas de cine, llevábamos los cafés, ella estudió historia en la UNAM, crecimos juntas a partir de la adolescencia que nos encontramos, crecimos juntas y fuimos muy cercanas. Entonces, ese día que Miriam llegó y tocó a mi puerta, y yo la vi después de 8 años de no verle la cara, y percibirla y ver su rostro estaba muy enfermo, literalmente, o sea, físicamente tenía una parte de la cara paralizada, una parte de su boca no la podía mover, además de que el tiempo había pasado por encima de las dos y eso ya era algo impresionante de vernos, ¿no? Pero había una sombra, había una huella brutal en ella que me hacía desconocerla. Sabía que había estado en la cárcel, pero no era consciente del tamaño del agujero, del tamaño de la marca, de la huella que esa experiencia dejó en su vida, ¿no? Y en esa ocasión que vino a casa, yo no me atreví, porque ella no podía mirarme a los ojos. Había algo muy raro en este encuentro en donde ella me miraba como de reojo, como que le daba vergüenza verme. No nos encontramos realmente, por eso yo la desconocí. Había algo muy grave que había pasado, como un tren feroz por encima de ella, ¿no? Y me acuerdo que no me atreví a preguntarle qué era lo que había sucedido, qué le habían hecho, qué había pasado en este lugar, ¿no? Y fue más tarde,
unos meses más tarde, que llegó a mi casa una caja llena de retazos de papel y de servilletas sucias y de una especie de diario escrito en retazos de papel que ella hizo en la cárcel, con un montón de poemas y notas pequeñas, muy oscuras y muy aterradoras. Y siento que esa fue su forma de explicarme cómo era que ella estaba, qué era lo que había pasado, ¿no? Me acuerdo que yo leía sus notas y leía sus poemas que eran muy oscuros, muy tristes, muy dolorosos, me acuerdo que me sudaban las manos. Y yo estaba preparando otro proyecto en ese momento. Y recuerdo que dije, aquí necesito saber qué le pasó a Miriam. Necesito entender de dónde viene toda esta oscuridad y este pánico, este pavor, este miedo que hay en todas sus palabras. ¿Qué es eso? ¿No? Y bueno, y más tarde me reuní con ella en un punto intermedio porque ella vive en Tulum, en el sur de México. Nos reunimos en Veracruz, me acuerdo, y abrimos un espacio. Ahí sí fue un espacio para hablar, para yo saber qué era lo que le había pasado. Ella me contó varios pasajes de su experiencia en esta cárcel, tremendos, y fue algo pues que me movió el tapete, como decimos en México, que me cimbró mucho. Y yo le pregunté a Miriam si ella quería romper este silencio, si ella quería compartir esta experiencia, si quería que hiciéramos algo con todo esto, y ella me dijo que sí. Y ahí comenzó el camino, digamos, ¿no?, de la construcción de la película. Me parece súper interesante cómo el primer encuentro que tuviste con ella, ahorita que nos estás compartiendo el encuentro que tuvieron, que ella no te veía los ojos, y dentro de la película misma habla mucho ella de la vista y de los ojos. Obviamente no la vemos a ella. Llegamos a tener como una relación muy íntima a través de su voz. A pesar de mantenerse oculta y Adela sí la vemos, con las dos a través de sus voces llegamos a reconciliar, a relacionarnos de una manera muy íntima con ellas, y se involucra el espectador en una intimidad bien fuerte. ¿Fue esto una decisión? Bueno, me imagino que fue una decisión, como tú decís, conjunta, que tomaron ustedes dos de crear un espacio muy íntimo. El hecho de no verla en la película, a Miriam solo escuchamos su voz. Esa es una película de voz en off, Tempestad, ¿no? Y la segunda protagonista, que es Adela, que es una mamá que está buscando a su hija desaparecida, a ella sí la vemos. La decisión de no ver al personaje principal, a la protagonista, que es Miriam, es una decisión totalmente estética, estética y formal, narrativa, que yo tomo durante la etapa de investigación, que es muy larga, que dura 2 años, en donde yo me empapo de las historias, me empapo de los personajes, de su mundo, de sus sensaciones, de sus emociones, de los lugares que han habitado, en fin. Y es en esta etapa en donde surge también la estética, la narrativa de la película, la estructura dramática de la película, en fin, ¿no? Es un momento muy importante y muy largo, duro. En el caso de Tempestad fueron casi 2 años antes de rodar la película. Entonces no es una decisión que tomamos juntas. De hecho, en algún momento ella me dijo que quería... porque por seguridad en algún momento incluso decidimos no poner su nombre. Era un momento delicado en México, en 2014, cuando estamos filmando y estamos todos muy emparanoyados. Nos estábamos metiendo con la tierra del cártel del Golfo, ¿no? En el norte de México, territorio peligrosísimo. Y en algún momento incluso decidí no poner su nombre en la película por seguridad. ¿No? Su cara no fue por seguridad, fue por una decisión que igual luego hablamos de eso, que tiene que ver que la forma de una película también habla, ¿no? Claro. Y el hecho de... Pero bueno, luego hablamos de eso. El asunto es que cuando yo le dije, Miriam, por seguridad no vamos a poner tu nombre, lo voy a cambiar y tal, me dijo, no,
no acepto, ya no va a salir mi cara, ok, eso lo acepto porque es, tú tienes una película en tu cabeza y yo respeto esa película como tú la quieres contar, pero el hecho de que no, de mi nombre no me importa la seguridad, ese es todo otro tema en la película, la seguridad, ¿no? Me dijo, yo tengo un nombre y apellido, y si esta historia no tiene un nombre, es como si yo no existiera, es como si esto no me lo hubieran hecho a mí, así que yo quiero asumir las consecuencias si mi nombre tiene que estar ahí completo, ¿no? Y bueno, y el nombre está ahí completo después de toda una evaluación de seguridad. Pero con respecto a lo que decías, para mí la voz en una película, tengo muchos años explorando la voz. Esta exploración empezó en mi primer película, en la película salvadoreña, en el lugar más pequeño, donde decidí, después de conocer a los personajes y enamorarme de la voz de algunos de ellos, decidí hacer las entrevistas sin poner una cámara frente a ellos. Registrar solo en sonido las entrevistas, ¿no? Y es una película de voz en off donde la voz está puesta en un primer término narrativo en la película. Y mi segunda película, que es Tempestad, yo quise hacer lo mismo y llevarlo lo más lejos posible, como incluso dejar de mostrar el rostro, ¿no? Porque yo aprendí, experimenté tanto con la voz y aprendí lo poderosa que es la voz de un ser humano. O sea, a través de la voz de una persona, tú puedes asomarte al interior de ese ser humano y sentirlo y percibirlo y estar muy, caminar muy cerca de él en una película, ¿no? Yo ya lo había experimentado con El Lugar Más Pequeño y Tempestad, era una peli en donde teníamos que ir de la mano de estas dos mujeres, en donde teníamos que vivir lo más cerca posible con ellas lo que les sucedió, en donde mi apuesta era llorar con ellas, reír con ellas, ir en los zapatos de ella, sobre todo de Miriam, ¿no? Y la decisión de no mostrar su cara justamente fue porque durante la investigación, que mi investigación partió de hacer el viaje que ella hizo de regreso a su casa, me acuerdo de ver rostros y rostros y rostros en los autobuses a lo largo de 2,000 kilómetros de camino. Y era, para mí era tan grande la dimensión del daño que le hicieron a Miriam, que yo quería, no quería vincular esta historia a una sola persona, ¿no? Quería vincular la voz de Miriam y su historia a todos los rostros a lo largo del camino. Quería subir al espectador a ese bus donde va Miriam, ¿no? Que fuera un pasajero más el espectador. Y quería que pudiéramos caminar en los pies de Miriam, un poco con la idea de transmitir la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en México en este tiempo y por la violencia, ¿no? A que cualquiera puede ser desaparecido, cualquiera puede volverse un pagador, a cualquiera, la policía, lo de cualquiera que no tenga dinero para poder acceder a la justicia, ¿no? Porque en México para acceder a la justicia necesitas tener dinero. Sí. Entonces, como le dice, y tú lo dijiste al inicio, como le dice su abogado de oficio a Miriam, una vez que es arraigada, antes de ser trasladada a la prisión, le dan un abogado de oficio y le dice, tú, sabemos que tú no hiciste esto, pero bueno, hay que entregar cifras, hay que entregar cuentas, y esto funciona así, y tú eres una pagadora, ¿no? Así se le llama a la gente como tú, a la gente que paga delitos por otros, es un pagador, ¿no? Y pues yo quería exponer muy subjetivamente, muy finamente, pero sí muy, no sé cómo llamarlo, muy sensorialmente eso en la película. Quería exponer que cualquiera persona de a pie en México le puede suceder lo que le sucedió a ella o le sucedió a Adela. Y al vincular su voz a muchos rostros y no solo a uno, esa era mi apuesta, mi teoría, ¿no? Y siento que en parte es algo que, en parte la peli golpea mucho por eso, porque tú te vuelves Miriam de alguna manera a lo largo del camino, ¿no? Sí, sí, es increíble cómo funciona eso, que si al principio es ella, después se vuelve en nosotros, y después se vuelve en nosotras, y después se vuelve en todos,
es un efecto bien poderoso. También para mí, el hecho de que se está escuchando la voz a la vez de que se están viendo unas imágenes en lo que es el relato de Miriam, obviamente, el efecto de cómo movilizas el efecto estético de la belleza de una naturaleza mientras ella está narrando una historia increíblemente brutal, también es una cosa que para mí funciona muy bien. Es decir, yo me mantengo con ella, al lado de ella, puedo escucharla, puedo sentir, puedo, en vez de estar cerrando los ojos o cerrándome los oídos porque no quiero seguir escuchando y viendo, eso para mí fue increíblemente poderoso. Muchas gracias, Gaby. Sí, pienso que la película está construida con dos discursos narrativos. Por un lado está la imagen, que es un viaje del norte al sur de México, un viaje desde Matamoros hasta Tulum, y a lo largo de ese viaje vamos parando en mercados, en hoteles de mala muerte, en estaciones de autobús, y vamos viendo cómo el paisaje a lo largo del camino se transforma. Está rodada en la época de lluvia, con grandes tormentas, vendavales, calles inundadas. Y ese es el discurso visual de la película. Va por un lado y por otro lado va el discurso oral, el discurso sonoro y el discurso narrativo, ¿no? En el sonido de la película está el discurso narrativo oral de las dos mujeres y también hay todo un discurso sonoro, sensorial. Yo soy una enamorada del cine. Para mí el cine es una ventana para entrar a los sueños. Es un viaje, ¿no? No puedo concebir una película desde otro lado. Entonces todo lo sensorial es muy poderoso para mí y en ese sentido el sonido es algo que trabajo profundamente para que camine de esta manera, ¿no? Entonces, el sonido de la película, pues hay un autobús, pero el autobús no suena autobús, suena a viento y a tormenta y a ventanas que golpetean y las hojas de los árboles. Y, es decir, hay toda una construcción sonora muy poderosa que acompaña el paisaje y este paisaje visual de alguna forma representa también el paisaje emocional, digamos, de los personajes, ¿no? Y estos dos discursos, el visual y el sonoro, cuando se mezclan, hacen surgir un tercer discurso que me gusta llamarle así, pues que es la película, que es la película. Ahora, esto no es de que me lo inventé de un día para otro, ¿no? Fueron 2 años de investigación y yo tenía la opción de ir a la cárcel donde ella estuvo, para poder entender ese lugar y tal, era tan peligroso que decidí no meterme en ese territorio. En mi investigación quise ir, ningún taxista me quiso llevar, por ejemplo, de Matamoros. Y finalmente, yo también tuve que enfrentar mi propio miedo al hacer esta película, mi propio miedo de ir al norte, en una ciudad que tenía toque de queda a partir de las 7 de la noche, porque te podían secuestrar, tuve que enfrentar como mi propia parálisis, ¿no? Que es lo que el miedo te da, es una parálisis, y eso permeó de alguna manera toda la película también. Pero bueno, en esa investigación yo tenía la opción de filmar en la cárcel o de irme a meter a la casa de Miriam. Pero como te digo, la dimensión del daño de esa oscuridad era tan grande que yo quería hacer algo más abierto, más profundo. Y por intuición, lo primero que se me ocurrió hacer es irme a la ciudad y recorrer el camino que ella hizo, de regreso a su casa a lo largo de varios días en autobuses, porque la situación económica de Miriam siempre ha sido muy delicada, ¿no? Ella tiene una economía casi de sobrevivencia desde siempre y ahora más. Pero bueno, entonces cuando yo hice ese viaje, por accidente fue en la época de las lluvias en México, que es que se transforma todo. Y justo el camino es todo el Golfo de México, una playa tras otra, y entonces para mí fue increíble ver a las palmeras, estas palmeras mexicanas, las que estamos acostumbrados, ¿no? México, la alegría, el sol, pues no, las palmeras dobladas por el viento, los vendavales, las nubes grises, y yo de alguna forma
de una forma muy subjetiva, fui siguiendo los pasos que ella dio, reinterpretándolos. Yo iba parando donde yo sentía que los lugares podían aportarle a la película, como este mercado donde pelan camarones, o este otro lugar para evocar la vida en la cárcel, y los hoteles de mala muerte, la zona roja de varios puertos que voy, donde voy parando, ¿no? Entonces, esperé un año para rodar la película. Dije, esta película se tiene que rodar con esta atmósfera gris, lluviosa, húmeda, azul, de viento, de viento que ruge, porque es lo que está, ruge dentro de ella, ¿no? Y esperé un año a que volviera la época de lluvia para rodarla, y fue fundamental, por ejemplo, tener a los meteorólogos de Veracruz metidos en el proyecto, guiándonos a donde estaban los vendavales más fuertes, porque no es fácil rodar viento ni lluvia, entonces perseguíamos el viento, etcétera, ¿no? Hubo todo una serie de mecanismos y dispositivos que echamos a andar para poder atrapar esta atmósfera a lo largo del camino. Sí, bien poderoso todo eso. Me interesa mucho también el motivo como del viaje, del movimiento. Yo sé que ya hablaste un poquito sobre eso. El regreso, esta idea del retorno a la casa y cómo se regresa a un lugar de origen. Por ejemplo, también pasando un poquito a lo de Adela, la hija Mónica, su hija que es desaparecida, este retorno a casa que no va a llegar nunca, que se está esperando todavía. ¿Cómo sentís eso un poquito en cómo manejas? Es decir, ahí está el motivo del viaje, es como un road movie, es como un... el movimiento es constante en la película también. El retorno era algo que me interesaba mucho explorar en la estructura dramática de la película, que no fue nada difícil, que parece muy compleja, pero realmente no fue muy difícil de hacer porque visualmente ya había una estructura narrativa que era el viaje empieza en Matamoros y termina cuando ella llega a su casa, ¿no? Ese es el final. Uh-huh. Y en ese sentido el retorno era muy importante porque ella debería de volver a su lugar seguro, ¿no? A su hijo pequeño que le esperaba en casa, que estuvo un año sin su madre. Y ese retorno debía ser dulce, ¿no? De alguna manera, en el imaginario del espectador. Es decir, yo así lo vi también cuando nuestras primeras conversaciones con Miriam, antes de rodar la película, en donde... Para mí la enorme sorpresa es que el retorno fue profundamente amargo, porque ella llegó muy enferma a su casa, ¿no? Estaba enferma, tenía estrés postraumático y tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo, dormía abrazada a su hijo todas las noches, no podía estar en lugares donde había mucha gente. Tenía un montón de problemas psicológicos que surgieron traumatizantes a partir de la experiencia en la cárcel. Y el retorno a su casa fue, ya no tienes trabajo, el esposo se fue también, y vienes con toda esta carga del infierno encima de ti, ¿no? Y eso fue algo que a mí me golpeó mucho cuando ella me lo transmitió, ¿no? Que yo intentaba ponerme en sus pies e intentar entender la dimensión de ese daño, ya en tu casa, en tu guarida, ¿no? Y tu guarida ya no es tu guarida, ¿no? Y no tienes a dónde meterte, ¿no? Entonces, era un retorno a un abismo. Así lo imaginé desde el principio. De hecho, el final de la película, en este cenote, con esta mujer flotando, en este limbo, ¿no? Fue de las primeras imágenes que surgió en mi carpeta escrita, digamos, en mi guión que hago antes de filmar, ¿no? Para mí el retorno era eso, regresar a un no hogar, ¿no? A mi no lugar, a mi no hogar, y regresar a este limbo. En el caso de Adela, como dices, la película es un viaje. Yo primero accedí a la historia de Miriam y empecé a imaginar cómo podía ser. Hice el viaje, hice la investigación. Intuía que nos iba a sostener el viaje, que nos íbamos a cansar de viajar y que nos íbamos también
que la historia de Miriam era tan oscura por muchos momentos que yo necesitaba un contrapunto, una voz que la acompañara, una voz de otra mujer que también fuera un espejo donde mirarse y donde abrazarse, porque aunque hay mucha oscuridad en la película, siento que también hay mucho amor. Sí, hay. Hay un profundo amor, hay fuerza, hay una gran dignidad de estas dos mujeres y de miles de mujeres y de hombres en este país que pasan por situaciones tremendas, ¿no? Uh-huh. Por la violencia. Entonces yo quería ese espejo, formular un espejo donde las dos historias se tocaran y donde el viaje también se detuviera, ¿no? Y entonces el ámbito donde se desarrolla la historia de Adela es el circo, porque ella viene de una familia circense. Uh-huh. Y aunque ella no vivía en el circo, ella tiene un protocolo de seguridad muy riguroso, porque desde que Mónica desapareció, ella se puso en pie de guerra hasta con el objetivo único de encontrar a los responsables de la desaparición de Mónica y de saber cuál es su paradero, ¿no? Y ella está amenazada de muerte desde hace muchos años. Entonces tiene un protocolo de seguridad donde nadie sabe dónde vive, en donde cambia de teléfono cada poco tiempo, etcétera. Y yo no podía rodar en su casa. Y bueno, cuando ella me contó que venía de estas generaciones circenses y demás, pues decidí encontrar un espacio así para desarrollar su historia. Y bueno, parte de su familia nos abrió las puertas. Toda su familia son gente de circo, ¿no? Y este se vuelve el espacio de esta historia. Y es una historia también de dos madres que regresan a ese terruño, que anhelan también a lo largo de la historia volver a tocar ese terruño que es el hijo y la hija, ¿no? En el caso de Miriam esto sucede, aunque ella tiene que decidir empezar a estar bien para no heredarle todo esto al hijo, todo esto que la cárcel le sembró encima, ¿no? Y en el caso de Adela, como tú dices, es un no retorno, ¿no? Es una búsqueda, es una lucha permanente entre la vida y la muerte, esta cosa terrible que viven todas las madres que tienen a un hijo desaparecido, ¿no? Sí, y a la misma vez fue increíble ver cómo para Adela ella ha creado, como ella dice, su propia familia con las amigas de la hija, las niñas chiquitas del circo, es decir, es como que una repetición o replicación de la hija en varias mujeres con quienes ella convive, que logró hacerlo. Sí, para mí era importante construir que Mónica no fuera un fantasma, ¿no? De hecho, no está tratado así en la película, está muy viva Mónica. Sí. La podemos mirar, aunque no la conocemos, la podemos intuir, podemos tocar algo de su alegría, de su vitalidad, a través de la entrevista, de cómo Adela nos habla de su infancia, de cómo ella era, y a través de la vida en el circo, ¿no? Que está llena de... que es un circo de mujeres, además, ¿no? Y que está lleno de mujeres en los trapecios y entrenando, y de mujeres fuertísimas que levantan este lugar. Entonces, hay una evocación permanente de Mónica para poder acercarla lo más posible a nosotros y para poder regresarla en un momento a la película, y también para poder sentir lo que significa, evocar lo que significa esa ausencia, ¿no? Sí, te quería preguntar un poquito, tal vez esto le sigue, ¿cómo tratas tú las temporalidades en el film? ¿Cómo funcionan? Las temporalidades y tal vez también los espacios, ¿cómo se repiten? Hablaste hace poquito del mercado y la cárcel, yo creo que eso funcionó súper, súper bien. El tiempo, algo que me impactó que dijo Adela también fue el tiempo de ser madre no se siente. Es como una suspensión del tiempo y los años de ausencia, etcétera, que yo creo que ya has aludido un poquito a todo eso, pero la temporalidad en Tempestad, ¿cómo nos pudieras hablar un poquito sobre eso? O las temporalidades. Sí, digamos que siento que es muy abstracta la temporalidad, que la temporalidad está unida de alguna manera al,
al tiempo interno por el que transitan los personajes, ¿no? Toda la experiencia que Miriam narra mientras está en la cárcel parece que fueron años los que ella estuvo en este lugar, ¿no? Pareciera que fueron años, que es toda una vida, ¿no? Y fueron meses los que estuvo, fue casi un año únicamente lo que estuvo, ¿no? Y yo no quería hablar, no menciono cuánto tiempo ella pasó en la cárcel, justamente para no entorpecer lo que significó ese tiempo, de ese paso de ella en este lugar, ¿no? Siento que el tiempo es muy relativo en la película y que el tiempo se transmite al espectador a partir de cómo están los personajes, ¿no? Entonces, eso, Adela habla del tiempo de ser madre, de criar un niño, de la crianza, ¿no? Y de que no te das cuenta. No te das cuenta cómo pasa el tiempo y tu hijo se hizo mayor, ¿no? Y tu hijo ya va a la universidad. Y el tiempo nunca fue suficiente para estar con ella y para amarla y para acompañarla y para empujarla. El tiempo no es, no es algo concreto en la película, ¿no? Y también los años de ausencia, ¿no? Que podrían ser, que son toda una vida, ¿no? Esta ausencia es toda una vida porque lo permea todo, ¿no? A todo el universo en el que se mueve Adela, ¿no? Y además es un tiempo que se perpetúa, que continúa, ¿no? Adela es una mujer que ha decidido dedicar su vida a esta búsqueda y que se va a morir en pie de guerra buscando a su hija Mónica, ¿no? Uh-huh. Y después, con respecto a los espacios, para mí, el espacio cinematográfico, el espacio donde ruedo las películas, siempre va más allá del espacio físico, digamos, ¿no? Donde se ubica una historia, ¿no? Me gusta explorar profundamente los espacios, ¿no? Por eso esta carretera por donde viajamos, pues fue un largo viaje que yo hice de investigación y que luego lo hice dos veces más, ¿no? Y fueron días luego de rodaje. Y este autobús se vuelve un espacio también, como una caja de luz, donde van viajando, donde va viajando Miriam, donde vamos viajando nosotros, donde va viajando toda esta gente que la acompaña a lo largo del camino, y hay estas ventanas donde miramos, y donde lo que miramos afuera, todo esto era muy intuitivo realmente, ¿no? Yo decía, me gustaría lograr, con estos dos discursos separados, el visual y el sonoro, poder desdoblar el pensamiento cuando vemos por la ventana. Uh-huh. En el tiempo y en el espacio, como cuando uno viaja, tú vas viendo por la ventana, pero, y vas viendo un paisaje, pero estás pensando en otra cosa, ¿no? Y tu pensamiento se une a ese paisaje y se transforma en otra cosa, ¿no? Y yo quería lograr eso en el autobús y en el paisaje, ¿no? Que siempre vamos viendo un paisaje, pero la historia que nos está contando Miriam o Adela, nos hace ubicarnos en un lugar distinto al paisaje que estamos mirando, ¿no? El paisaje acompaña solo sensorialmente ciertas cosas. Entonces, hay una cosa con el espacio cinematográfico que es una obsesión mía de búsqueda permanente, ¿no? De cómo contarlo, de cómo unirlo al sonido para que sea más que un lugar físico, ¿no? No nos importa dónde estamos, ni dónde es este lugar, ni nada. Trasciende ese aspecto lugar físico, el espacio, en la película, pienso, ¿no? Y para poder construir de esta forma los espacios, pues es muy importante habitarlos, explorarlos profundamente, ¿no? En la película anterior, en el lugar más pequeño, la montaña, el bosque, ¿no? Es un personaje la película, el bosque sagrado donde están los muertos de ese pueblo donde filmé, ¿no? No es un simple bosque, no es la tumba de toda la gente que murió allí y pues caminé días y días y horas en esa montaña hasta poder involucrarme. En esos procesos uno se involucra emocionalmente con los espacios muy fuerte también, ¿no? Y siento que eso es fundamental para poder construirlo en la película. Y así sucedió con el circo igual. Sí, estoy recordando ahorita que te escucho. Al principio la película abre con sonido y una pantalla negra. Y luego se va abriendo poquito a poco. Es como encontrando unas aperturas
en, uno no sabe, no nos podemos ubicar, no sabemos a dónde estamos todavía. Se va casi que amaneciendo el día y poquito a poco se va poblando el espacio. Al final termina con una imagen de una mujer flotando y hay otra apertura de luz. Para ti, esas imágenes que son bastante poéticas, ¿no? ¿Qué te imaginabas con ellas? Bueno, el principio de la película, eso te digo, para mí el cine es el cine que a mí me gusta ver y el cine que me enamora y por eso estoy en este camino, ¿no? Es, para mí es importante que el cine sea una experiencia vital, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vital, sensorial, emocional. Este, y el principio de la película, ella empieza diciendo cómo fue la madrugada cuando le dijeron, estás libre, ya regrésate para tu casa, ¿no? Fue una madrugada y yo quería contar, y justamente la película empieza con una pantalla negra y con sonidos de metales y de pasos y de cosas, de alguien que viene a despertarte a tu celda, ¿no? Y ahí empieza la narración de eso, eran las 4 de la mañana y alguien gritó mi nombre y me dijo, la llaman en tal lugar, ¿no? Y después el día empieza a asomarse, como dices tú, ¿no? Las primeras imágenes que vemos son imágenes de varios barrios que están desiertos, abandonados en Matamoros, en el norte de México. Se han quedado colonias y colonias vacías porque mucha gente ha huido a Estados Unidos, los que han podido, ¿no? Este, por la violencia. Entonces, hay muchas zonas de la ciudad abandonadas y hay un retrato de la ciudad que camina en este sentido, ¿no? Y lo hice al amanecer, en parte porque, bueno, yo soy amante de la luz, de la primera luz de la mañana, me parece la luz más atractiva para poner en una película, así como la hora mágica que le decimos que es la luz del final del día, ¿no? Entonces, siempre que puedo, ruedo a esas horas. Pero además tenía que ver con el momento en el que a ella la llaman para decirle claro. Ya te vas a casa, ¿no? Era el amanecer y empiezan estas pequeñas ventanas. Yo traía la imagen de la ventana tal vez muy en el inconsciente metida al ir haciendo esta película, porque viajé tanto viendo esta ventana, porque de alguna forma cuando fui a rodar a Matamoros, me acuerdo que retraté muchas ventanas rotas y cerradas de estos lugares abandonados. Y yo ya traía toda una cosa ahí con las ventanas en mi cabeza que tal vez no muy conscientemente están a lo largo de toda la película, ¿no? Es una ventana también donde nos asomamos adentro de Miriam. Y bueno, el final de la película, para mí, que es la última ventana de la película, digamos, que es esta boca del cenote, es un cenote muy profundo que hay en Tulum, que tiene 150 metros de profundidad, y esa toma está hecha a 50 metros de profundidad, con Miriam flotando en la parte de arriba, y antes de eso hay un abismo en el fondo del cenote que descubrimos, pero bueno, esa es otra historia, que descubrió el buzo que me acompañó cuando investigó y me dijo... No quiere ver, ¿cómo me dijo? Quiere ver la nube que hay allá abajo en el cenote. El cenote son cuevas de agua, para que no lo sepan, ¿no? Cuevas profundas de agua dulce que están en el sur de México, increíbles. Y yo estaba buscando esta imagen de la mujer flotando arriba, vista desde abajo en el abismo, y la intenté en el mar, en la investigación con un buzo que me acompañaba y con una camarita miniatura, y el mar era muy turbio, y no servía, y yo le dije, no, es que es esta imagen, pero necesito que sea cristalino, necesito que sea transparente, que se vea muy pequeñita ella, y me dijo, usted necesita un cenote, y él me llevó a ese cenote profundo, y cuando me enseñó la imagen toda movida, horrible, que hizo con su cámara, dije, este es el final de mi película, y me dijo, ya nos íbamos, y me dijo, ¿no quiere ver la nube que hay allá abajo del agua? Y dije, ¿cómo que la nube? Y se me dice, sí, hay una nube allá abajo, como a 60 metros de profundidad, hay una nube. Si quieres, se la traigo. Le digo, por supuesto que sí, vaya y tráigame la nube. Y cuando vi la imagen, es una nube de polvo que flota a 50 metros de profundidad. Se junta todo el polvo que cae, polvo milimétrico y flota. Yo le llamaba el bosque de niebla.
y cuando vi esta imagen, que yo la había pensado en filmar la niebla en Veracruz, en una zona de Veracruz donde es todo neblina, ahí yo quería filmar antes de la imagen del mar, ¿no? Y cuando vi esta nube, esa era mi niebla, o sea, ese era el abismo al que ella volvió visualmente. Y este último plano para mí es esa última ventana, como tú le llamas, una ventana que es como el deseo, como el, ¿cómo se dice cuando una bruja invoca algo? Como el conjuro de que la luz está ahí, de que ella puede regresar a esa luz de alguna manera, ¿no? Claro. Y bueno, y esa imagen, esa última imagen para mí representa un poco eso. Bellísimo. Bueno, tenemos un par de comentarios y preguntas del público, si te las puedo compartir. De Magdalena Carbonell nos dice: muchas felicidades por esta película, las imágenes son muy poderosas y bellísimas, constituyen una narración por sí solas. La simbología del agua encaja perfectamente con la historia, perdería fuerza hecha con días soleados. No se puede volver de una experiencia como esta, se vive en ella. ¿Cómo es ahora la relación de Miriam con su hijo? Pregunta Magdalena. Hace un tiempo que no veo a Miriam, debo decirlo, pero ellos están juntos, están bien. Uh-huh. Leo es un adolescente ya. Leo debe de tener... Está por aquí visitándome a alguien. No, mentira. Leo debe de tener ahora mismo 9, 10, 11, 12 o 13 años. Va a la escuela, es un niño profundamente inteligente y sensible, y yo creo que hay toda una cosa también que ella le dejó a él, esta experiencia, él la chupó también de alguna manera. Pero ellos están bien, están muy juntos, son dos seres que inseparables, digamos. La situación es difícil para ella. Ella, después de su paso por la cárcel, no volvió a tener un trabajo estable, ¿no? En gran parte porque su nombre está en internet como traficante de personas. Después de la película, algunas personas se involucraron y limpiaron este nombre de internet, una abogada, particularmente una abogada mexicana. Pero bueno, la situación de vida no ha sido fácil para Miriam, ¿no? Sin embargo, están bien y han tirando para adelante, como siempre. Claro, sí. Claro. Gracias. Miriam Trauger pregunta, ¿cómo ha sido aceptada la película en México? Bueno, en México en su momento fue muy importante. Los documentales no llegan muy lejos a nivel de cartelera en México, desgraciadamente, ¿no? Como que todavía se tiene esta idea de que el documental es informativo, aburrido, en fin. Sin embargo, es una película que caminó muchísimo en México con la gira ambulante, recorrió México, muchos estados, que estuvo en cartelera, en la Cineteca estuvo casi 2 meses. Siento que es una peli que tocó, que mucha gente la pudo ver, luego pasó en televisión abierta, y lo que a mí me tocó, y que es algo inolvidable la experiencia de haber entregado esta película al público mexicano, ¿no? Es que en muchas funciones donde pude estar presente, sucedía una especie de catarsis en la sala, ¿no? Cuando sabían que iba a haber un Q&A, sí se abrió un espacio para una catarsis, en donde la gente se atrevía a hablar y a compartir y a romper sus propios silencios, y salía siempre: yo tengo a alguien desaparecido, mi primo se lo llevó el ejército, una policía entró a mi casa una noche, mis vecinos tal cosa, y surgía todo el tiempo esta pregunta de qué podemos hacer, siempre me decían, ¿no? Que es algo tremendo, ¿qué vamos a hacer para detener esto, ¿no? Esta vorágine de violencia, ¿no? Y por supuesto que las respuestas no las tengo yo, ni las tuve en ese momento, y lo único que siento que la película el hecho de provocar estos cuestionamientos era algo muy valioso, muy importante, ¿no?
y también provocaba que la gente dijera que era importante compartir estos dolores y esto que sucedía al interior de las familias, ¿no? Porque hay un gran silencio, hay un gran silencio sobre la violencia que ha tocado al país, hay un gran silencio sobre eso. Sí. Gracias. Yareli Oviedo pregunta, ¿cómo se financia un proyecto así? Saludos. Muchas gracias. Bueno, esta película está financiada por Eficine, que afortunadamente es un programa, no se le llama programa, es un fondo que existe para el cine mexicano, y que creó el Instituto Mexicano de Cine, y que consiste en que grandes empresas mexicanas pueden dar, en lugar de darle a Hacienda el dinero, de pagar sus impuestos en Hacienda, ese dinero se puede ir a una película. Entonces hay una convocatoria anual. Eficine financia alrededor de 70 películas al año, una barbaridad. Y eso, tú haces una carpeta, compites con muchísima gente y bueno, afortunadamente Tempestad fue rápidamente, metimos la carpeta y a los 6 meses te dan los resultados y fue financiada en su totalidad con dinero mexicano de este fondo de Eficine. Entonces está financiada por el Estado, está financiada por el Estado. Sí. Eso es una ironía, cuando viajaba con la película me decía, ¿cómo es posible que una película así esté financiada por el Estado? Y yo decía, afortunadamente todavía no llegan los hilos del mal, estos financiamientos todavía no están condicionados a las temáticas ni a nada, y ojalá que nunca lo estén, ¿no? Claro. Sí. Más allá de que luego consiguió algunos fondos para acabar de hacer una postproducción muy fuerte, algunos fondos internacionales pequeños, pero digamos que el 90%, 85% del financiamiento es mexicano. Y tienes una película que se rodó a lo largo de, fueron 8 semanas de rodaje y fueron 6 meses de edición, 7 meses de edición y otros tantos de postproducción. La postproducción en un documental es el periodo más grande, más caro, carísimo, pagarle a un editor tantos meses su trabajo, y es una película que está mezclada en un super estudio y que tiene una corrección de color muy fuerte. Para mí es fundamental la postproducción en un documental, ¿no? Que pueda estar técnicamente, visualmente, a la altura de cualquier película de ficción. Para mí eso es como muy importante. Entonces siempre los productores saben que la postproducción va a costar dinero. Sí. Claro. Gracias. Y una última pregunta, June Ehrlich, un comentario y una pregunta. ¿Qué gran documental es un poema? Dices que la decisión de mostrar a Miriam era una decisión estética. ¿En qué momento tomaste esa decisión? ¿Cómo imaginaste el documental al principio? Yo creo que hablaste un poquito de eso. Fue una decisión muy temprana realmente. Antes de rodar la película, yo ya sabía que no iba a poner una cara frente a Miriam para sus entrevistas, ¿no? Incluso las entrevistas de Adela tampoco, ¿no? La vemos en su vida, pero esta era una apuesta de película de voz en off, y justamente durante la investigación yo sentí esto, ¿no? De que debía vincular la voz de Miriam no a un solo rostro, sino a muchos rostros a lo largo del camino, para transmitir esta idea y esta sensación de que cualquiera podemos estar expuestos a esta vulnerabilidad a la que ella estuvo expuesta, ¿no? Por eso fue una decisión formal, narrativa, o sea, ¿cómo cuenta la historia, ¿no? Son las decisiones formales. Sí. ¿Cómo voy a contar esto? ¿De qué forma la voy a contar? Bueno, ya estamos casi terminando la hora. Me encantaría si nos pudieras dar alguna idea de los proyectos que tenés actualmente, lo que estás trabajando, para darnos una idea. Bueno, próximamente se va a estrenar mi primera ficción. Me metí en el terreno de la ficción. A pesar de que Tempestad es una película con un presupuesto decente en México, para lo que tiene un documental, es una película que no es muy cara, que ni de broma se acerca a lo que cuesta una ficción, ¿no? Es una película hecha con un crew muy pequeño, éramos 9 personas de crew,
y esta ficción que he hecho, pues éramos 100 personas de crew, o sea, un abismo de un proyecto al otro. Se llama Noche de Fuego y es una historia que habla también sobre, que en realidad habla sobre la infancia, sobre lo que significa ser niña en un entorno violento. Es un proyecto que está enmarcado en el ámbito de la siembra de la amapola. Y bueno, próximamente se va a estrenar. Y ahorita me encuentro, estoy a punto de comenzar a rodar dentro de un mes y cacho, en mayo empieza el rodaje de mi siguiente documental que se llama El Eco, en un pueblo pequeñito que se llama El Eco, en la Sierra de Puebla, que es un lugar donde cuando sopla el viento, ahora sí que el viento se lleva las voces de la gente a pasear por los cerros, por eso se llama El Eco, hay eco en el espacio físico. Todo lo sonoro a mí realmente me emociona muchísimo, y es una historia sobre niños campesinos y sobre lo que significa crecer, sobre niños pastores campesinos que se preparan para el mundo adulto y lo que significa, pues, descubrir la brutalidad de ese mundo. Estoy instalada un poco en la infancia, pues porque soy madre también en este momento de una pequeña, y todo mi mundo se permea de todos esos monstruos y de todas esas luces increíbles que habitan ahí en la infancia. Bueno, como te digo, desafortunadamente ya llegó casi el fin de nuestra conversación contigo. Ha sido un tremendo, tremendo honor tenerte aquí, y para mí en especial ha sido un gran honor. Mirna Trauger también manda otro mensaje. Muchas gracias por compartir su película con nosotros y por darnos una ventana a su proceso creativo. Muchos saludos. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, Tatiana. Muchas gracias a Marcela, a ti, Gabriela. Un hermoso encontrarme con una compatriota, y a Rodrigo y a Ignacio por este espacio y pues por haber estado interesados en mi trabajo. Lo agradezco de corazón y aquí estamos, cualquier cosa. Muchísimas gracias.